El centro poblado San Juan de Yerinacocha se ha convertido en una zona sumamente peligrosa, ya que se han reportado dos asaltos a mano armada en un solo día. Al respecto, el comandante de la policía indicó que se está reforzando los operativos para evitar que se produzcan otros asaltos. Estos son unos hechos aislados que se están suscitando en la zona de San Juan. Para nosotros también es un poquito delicado, sin embargo, en la parte preventiva hemos diseñado nuevamente otra estrategia. Estamos haciendo operativos de control de identidad, control migratorio, tanto en la zona de ingreso a San Juan como a los diferentes puntos de Tuxmo. En esta zona, el día lunes, unos delincuentes asaltaron al conductor de un camión distribuidor de mercadería y asimismo la dueña de una bodega. Todo ocurrió en el mismo instante. Esa zona es una zona en franco crecimiento y expansión y tenemos varias arterias que debemos controlarla. Estamos haciendo los esfuerzos denodados y en conjunto con la unidad especializada de la Divincri y en la búsqueda de información de la unidad también a cargo de ellos para poder ubicar, identificar y poder lograr la captura de estos sujetos que se están dedicando pues a atormentar a los vecinos yarinenses de esa zona. Asimismo, el comandante indicó que están haciendo todos los esfuerzos para identificar a los delincuentes que están poniendo en vilo a los moradores de esta zona de Yerinacocha debido a los continuos asaltos. Así es, ustedes son testigos de ello, estamos haciendo los operativos en la zona. Yo más bien exhorto a la participación de la ciudadanía, todos los vecinos de Yarina, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Como repito, son hechos aislados, nosotros tenemos estrategias para proteger al vecino, para que pueda llevar sus caudales y dineros en forma segura. Pidió a la población a denunciar si son víctimas de asalto e informar cualquier dato que tengan para identificar a los delincuentes. Simplemente exhortar a los vecinos a continuar con este trabajo que es por el bien de nuestra sociedad. Requerimos de cada uno de ellos la búsqueda de información y la información fidedigna, actual, de gente que puede estar pululando y no es de la zona, para que a través de la línea telefónica nos puedan alertar y nosotros poder constituirnos en el tiempo más rápido posible. El comisario indicó que la población puede pedir el apoyo de la policía si es que requiere transportar una fuerte suma de dinero y así evitar que sean víctimas de asalto. Nosotros hemos logrado a través de esta campaña que los amigos, vecinos nos llamen y nos requieran. Hemos hecho dos apoyos en la agencia del Banco de la Nación, ubicado acá en Yerinacocha, y un apoyo en la ciudad de Pucallpa. También se pronunció sobre los extranjeros que permanecen ilegales en el país y en Pucallpa. De ser así, y al haber alguna transgresión o algún ingreso ilegal a territorio peruano, se hace la investigación y se formula la acusación respectiva para su expulsión. Precisó que los operativos continuarán en todo el distrito para identificar a los delincuentes que ponen en vilo a toda Yerinacocha.